Por esto diremos en un primer principio de esta lección que el hombre, a través de la historia y desde el principio de la historia tal como la conocemos, ha tenido emisiones de Dios, es decir, ha tenido contactos con Dios. Contactos, ahora nos entenderemos, ¿eh? Contactos no son contactos directos. Este hombre primitivo, por ejemplo, no es que tiene acceso a Dios. Deum nemo viditunquam. Nadie le ha visto a Dios jamás. Esto no existe. Pero sin embargo, este hombre percibe de alguna forma emisiones de Dios. Dios emite. Y estas emisiones se llaman teofanías. Theos y phaino en griego significa manifestaciones de Dios. Y por eso decía Eliade, no hay en toda la historia de la humanidad un solo momento ni un solo pueblo del cual se pueda decir que no ha tenido conceptos de Dios. Es decir, la idea de Dios es tan vieja como la humanidad. Después de Eliade ya nadie ha discutido esto. El siglo pasado, no hace 100 años todavía, los sabios de entonces, otra vez la palabra sabio también es muy curiosa, los sabios de entonces estaban todos de acuerdo con el racionalismo y la Kulturkampf famosa alemana de que la palabra Dios era recentísima en la humanidad y que el concepto de religión es un concepto muy nuevo, es decir, el estado normal del hombre es la irreligiosidad. Esto pensaban los sabios del siglo pasado y algunos que quedan en el presente actual. Pero ahora ya no es así. Justamente la palabra Dios y la capacidad de relacionarse con Él es tan vieja como el hombre. Aparece el hombre y aparece la religión. Tesis fundamental de Mircea Eliade, el mejor escritor y conocedor de la historia de las religiones. La religión es tan vieja como el hombre, con una condición, de que entendamos bien la palabra. Claro. Si ustedes tienen un concepto de religión determinado, lo que acabo de decir no se puede aceptar. Por eso en el siglo pasado se equivocaban. Entendían por religión las estructuras religiosas de las grandes religiones de la tierra. Por ejemplo, la estructura, el cuadro religioso judaico, el cuadro religioso cristiano, el cuadro religioso budista, el sintoísta. Entonces decían, no, el hombre primitivo, según lo poco que conocemos de él, que va, no tenía religión ninguna. Pero ¿quién ha dicho que la religión sea el budismo o el cristianismo? ¿Qué es entonces religión? A condición de que entendamos bien la palabra religión, podemos entender lo que el hombre primitivo entendía por religión, que quizás es lo elemental de la religión. Este concepto fundamental de religión del hombre primitivo es el que dio, nada menos, origen a toda la leyenda religiosa que está hoy en la mitología. Las mitologías que gobiernan la vida del mundo y que son el tejido de cada uno de nosotros se fraguaron en la primitividad de lo humano, cuando el hombre tenía acceso a la idea fundamental de religión. ¿Qué es entonces religión? Volvamos a conceptos que conocemos. El hombre primitivo, ciertamente, ya con su instrumentalización elemental, nos demuestra una cosa, y es que tiene, esto ya lo conocen ustedes, tiene un hábitat, la tierra, por ejemplo, pero se da cuenta de que en la tierra suceden cosas, esto ya es paleolítico, suceden cosas que él no maneja, por ejemplo, que le cae un rayo. Pues curiosamente, el hombre primitivo siempre te pintará el rayo de esta forma, es decir, viene de más allá de sus ambientes. Con lo cual, el hombre primitivo ya sabe, y la pregunta es hermosísima, ¿de dónde lo sabe si acaba de llegar? Si es el monito del otro día o la monita Eva del otro día, ¿de dónde sabe este hombre que el rayo viene de ella? Que no empieza por aquí, o sea que no es, podía haber pensado, este hombre le cae un rayo y decir, este rayo me lo manda el vecino. No, pues no lo pensó. En primer lugar, porque no había muchos vecinos, pero en segundo lugar, porque el vecino no puede ser que tenga tanta fuerza como mandar un rayo que me incendia, yo qué sé, el bosque entero. Entonces, el hombre primitivo ya sabe que el rayo viene de más allá de sus fronteras. Y nos preguntamos, ¿y de dónde lo sabe? Y ahí está el tema justamente religioso. ¿De dónde lo sabe? ¿Quién se lo ha contado? Si es el primer hombre o el segundo, ¿qué más da? ¿Quién se lo ha contado? Y entonces tenemos que llegar a la conclusión, es que el hombre está tejido de una tela con un cañamazo especial que, sin que nadie se lo diga, este cañamazo capta las emisiones
que vienen de dentro y las que vienen de fuera, y las distingue perfectamente. Quizá por una prehistoria inmensamente larga, que sería la prehistoria de la piedra, de la planta y del animal, porque el hombre que acaba de llegar es hijo de miles de millones de años de historia de evolución, viene de alfa. El hombre ha pasado por todas las plantas y por todos los animales, no aparece como un hongo el hombre. Y entonces este temblor, que aparece en la inteligencia, sabe entender no muchas cosas, pero entiende, por esto es hombre, también este mismo temblor le queda en el corazón, le viene de muy lejos, de raíces profundísimas, y desde que el hombre fue animal o planta, sabe que suceden cosas que no suceden, que no provienen de aquí dentro. Viene una peste, por ejemplo, y el hombre sabe y dice que viene de por allá, o de por otra parte, cualquier parte de fuera de la frontera. O viene, por ejemplo, un diluvio universal, recuerden el Génesis, y el diluvio universal que inundó el hábitat del hombre, no toda la tierra, pero donde habitaba el hombre lo inundó, y fue de tal categoría que el hombre pensó, tanta agua no viene del río. ¿Entonces dónde viene? El Génesis no lo cuenta. Dios se enfadó con el hombre y entonces el diluvio viene de Dios. El hombre sabe que hay cosas que vienen de arriba, es decir, que allá arriba, que más allá de donde yo alcanzo, hay habitantes. Ya está. Esto es religión. Nada más. No hace falta precisar nada. Más allá de, diremos, del cielo, del toldo del cielo, lo que quieras llamar, y más allá de la vida, del término de la vida del hombre, hay habitantes. Y habitantes poderosos, porque mandan el rayo, que yo no puedo dominar, ni todavía ahora. O mandan la tempestad, que yo no puedo dominar. O mandan los vientos, que no están en mis manos. O manda el río o la inundación de la lluvia, que acaba con mis cosechas y que yo no puedo dominar. O que manda la peste y acaba con mis animales. O que manda el mal y una gripe y acaba con todos mis hijos. Bueno, pues esta idea, fíjense qué elemental, contada históricamente, qué elemental. El hombre vive en un mundo y sabe que puede manejar una piedra, puede manejar un instrumento, la quijada de un burro para matar a su hermano, como pasó con Caín, por ejemplo, lo cual añade un metro a su brazo y añade, por tanto, muchos kilos de fuerza a su pegada, evidentemente. Es el primer invento del hombre, el instrumento. El instrumento es más que la prolongación de las capacidades del hombre, evidentemente. Si yo para matar necesito estar a un metro del matado, pues es porque tengo un brazo de un metro. Pero si yo logro un arma que tire a 200 metros como un fusil, fíjate, sin que se entere el matado, lo mato, y sin moverme yo encima. Esto aumenta las capacidades. El hombre sabe por dónde tiene capacidades a través de la instrumentalización, pero sabe dónde no llegan sus instrumentos, por ejemplo, al rayo o a la tempestad. Y entonces, en vez de decir, bueno, esto es lo importante, pues ustedes dirán, ah, sí, pues mira qué simple. Claro, inventó que el rayo venía de por allí, y que la tempestad... No tan simple, no. No es tan simple. El hombre pudo haber dicho, el rayo... ¿Qué es lo que hacemos los sabios de hoy? El rayo. La peste. Jamás hizo esto el hombre primitivo. Quiero saber de dónde viene el rayo. Eso es religión. No contentarse, preguntar, preguntar. Por esto el hombre, el mito del hombre dice que el hombre nació en un paraíso, es decir, en un lugar donde todo es pregunta, donde todo es amanecer, donde todo acaba de aparecer. Es decir, el hombre nació como un niño, nació primaveral y paradisíaco. Es decir, con la capacidad de maravillarse de todo y de preguntar sobre todo. Los niños que nos llegan todavía hoy, llegan todos del paraíso, preguntan y no acaban. Es la definición del hombre. Curiosamente, el hombre cuanto más se aleja de la infancia, menos pregunta y menos religioso es. La capacidad de preguntar es típicamente humana, las ovejas no preguntan. Y la capacidad de buscar respuestas, que es preguntar, es típicamente humana. Y esta respuesta y pregunta no se limita al campo del hombre, ni siquiera en la aparición del hombre y decir, bueno, esto sucede, sí, ¿qué pasa? Y más no, sino que, ¿qué pasa? Ah, pues no sé. Ah, no sé, ¿qué pasa? Bueno, y provisionalmente el hombre dice, bueno, pues como no tengo respuesta aquí dentro,
Digo que hay respuesta. Lo que pasa es que está fuera, que yo no la sé, pero la hay. Esta es la religión. Esta es la religión. Saber que hay realidades más allá de sí mismo. Pero, añadir otro punto, y tendremos una definición magnífica de religión. Aceptar que hay realidades más allá de sí mismo, esto es el primer punto de toda religión, y que estas realidades tienen respuesta en algún lugar. Eso se llama Dios. Lugar o persona, es igual. Esto se llama Dios. No solamente es que yo no sé el rayo de dónde viene, y como no sé de dónde viene, digo que viene de arriba. Muy bien. ¿De dónde viene el rayo? Pregunta. ¿De dónde viene el rayo? No lo sé. El hombre podría haber parado aquí. No lo sé. Basta. ¿Cómo hacemos a veces nosotros? Pues no, el hombre primitivo no paró nunca aquí. ¿Ven la capacidad de saltar más allá de sí mismo? No lo sé. Si no lo sé, ¿por qué es que no lo sé? Porque no hay respuesta. Esto decimos hoy los sabios. Qué tontería, ¿verdad? Si yo no lo sé, es que no hay respuesta. ¿Tú has visto a Dios? No. Pues no existe. Eso es prehumano. Fíjate si vamos listos los sabios del siglo XX, ¿verdad? Lo que yo no entiendo es que no existe. Bueno, pues la abuelita Eva hace 2 millones de años no paró allí, donde paramos nosotros. Es decir, que en este contexto religioso, si no tenemos cuidado, estamos más atrasados que los primeros hombres. Dios, no, yo no le veo a Dios. Pues como no le veo, no existe. Dios no aparece por ninguna parte, ni se le oye, ni se le habla. Pues no existe. Bueno, pues Eva, o Adán, o la primera tribu, ¿qué más da? Dijo, el rayo, no sé de dónde viene. Ah, pues no existe el rayo, o no viene de ninguna parte. No, siguió preguntando, no sé de dónde viene, pero viene de alguna parte. ¿Ves? No corta la tesis por el eje, sino que viene de alguna parte. ¿De qué parte? No lo sé. De más allá de donde yo puedo saber tras. Es decir, que hay un más allá de donde alcanzo yo. ¿Ven la religión? Eso es todo. A través de los fenómenos naturales. Por esto la religión nace y parte de la primera epifanía o teofanía, que es la manifestación de Dios a través de la creación. Observando la creación nacen las más elementales, fundamentales preguntas. Por eso el hombre del siglo XX, que está tan alejado de la creación, que no tiene ecología, ha matado en su seno las más elementales preguntas. ¿Por qué el hombre del siglo XX puede vivir sin Dios? Que no puede vivir, pero se lo cree. ¿Cómo puede prescindir de Dios? Porque está lejos de la naturaleza. Si estuviera cerca de la naturaleza, de la eclosión de la primavera que llega, o de la emigración de los pájaros, o del rayo, o de la inundación, el espectáculo es tan grandioso que pone inmediatamente la pregunta fundamental: ¿qué está pasando? Y como tú no sabes contestar, pues irás como Eva, no sé, pero algo pasa. Algo pasa que yo no sé. Es decir, que pasan cosas que yo no entiendo. Es decir, que yo no soy la medida de las cosas. Pasan cosas que entiendo y cosas que no entiendo. Y son tan verdaderas las que entiendo como las que no entiendo. Bueno, pues entonces hay un mundo de realidades que yo entiendo y un mundo de realidades que yo no entiendo, que llamamos la religión. Eso es todo. Así de sencillo. Así de sencillo y de difícil para el siglo XX.